Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Muy bien, emocionado porque seguimos avanzando y seguimos adelante. Ya trabajamos el lunes, ya trabajamos el martes y nos vamos con hoy miércoles, pero el día de hoy ya es muy suave, es demasiado relajado. El día de hoy vamos a trabajar stretching y vamos a trabajar propiocepción, o sea que son ejercicios más que todo de relajación, de estiramiento. ¿Por qué? Porque ya se hicieron 2 días un poco avanzadito, pero ustedes saben que estamos trabajando demasiado suave, sino que entre comillas, porque son personas que no están acostumbradas a un gimnasio, que no están enseñadas a entrenar. Por eso lo estoy haciendo tan suave y tan relajada. Por eso toda persona que ustedes vean por ahí sedentaria, que nunca haya hecho ejercicio, que venga con nosotros, ¿sí? Porque acá estamos trabajando demasiado suave, ¿listo? Y hoy va a ser mucho más suave todavía, mucho más relajado. Digamos que ya se hizo lunes y martes un poco de exigencia y hoy es, digamos, como el descanso y luego seguimos otra vez con jueves y viernes un poco más fuertecito, ¿bien? Así que nos fuimos hoy con stretching y propiocepción. ¡Vámonos! Ok, mi gente, listo, muy bien. Nos vamos sencillo, entonces vamos a empezar. Propiocepción específicamente es como decir hacer equilibrio, ¿listo? Entonces vamos a hacer primero un poquito de movilidad como lo hemos hecho estos días y hacemos propiocepción y de ahí luego pasamos a stretching, tomamos un poquito de movilidad. Vamos con una pierna, la cruzas no adelante, sino cruzando diagonal. Entonces fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambiamos de pierna hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos hacia un lado y hacia el lado contrario. ¿Listo? Hacia un lado y hacia el lado contrario y con piernas abiertas. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a girar el tronco, el tren superior un poquito allá y allá y lo vamos a hacer despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso es. Ahora, abajito, tocamos las rodillas y estiramos los brazos hacia arriba. Vamos. Sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como pueden ver, es demasiado fácil. ¿Listo? Vamos con el toallito arriba abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Con la rodillita adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Patadita adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Flexión atrás, isquios. 1, 2, 3, 4, 5 y patadita atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y patadita al lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso, vamos a cambiar de lado. Primero con el tobillo, punta pie arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, levantamos la pierna, rodilla adelante, 1, 2, 3, 4, 5, patadita adelante, 1, 2, 3, 4, 5, flexiona para isquios, 1, 2, 3, 4, 5, patadita atrás, 1, 2, 3, 4, 5 y hacia un lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Ahí ya hacemos un poquito de movilidad. Recuerden que hoy es simplemente
stretching y propiocepción. O sea que hoy es demasiado, demasiado fácil, inclusive demasiado relajante. Vamos a activarnos solo un poquitico nomás, pero recordemos que es demasiado suave, entonces movemos un poquitico los pies ahí. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es, con la cadera gira, rota hacia el lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hacia el lado contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia los lados, lado y lado, justo era bailando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y adelante y atrás, y adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con los hombros hacia adelante. Gírenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y lo rotamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Toma, inhala. Exhala. Toma, inhala. Exhala. Listo. Muy bien. Vamos a empezar entonces con propiocepción. Vamos a levantar una pierna. Ahí. Sostiene y con el tobillo arriba y abajo. Y haciendo sostenido, haciendo equilibrio. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, vamos con el otro piecito. Primero con el tobillito. ¿Listo? Ahí. En propiocepción, en equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantamos la rodillita. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Y vamos con esta pierna hacia un lado, en equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, excelente. Ahora vamos a ir hacia adelante un poquito y vamos a levantar una pierna y los brazos hacia adelante como si estuviera volando y sostiene ahí, sosténgalo. A ver si me cae un poquito acá. ¿Listo? Y sostiene ahí, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cambiamos de pierna. Eleva y sostiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, mi gente. Ya hicimos la primera serie de propriocepción. Vamos por la segunda serie. ¿Listo? Brazos extendidos. Ahí, tobillo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la rodillita. 1, 2, 3,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y vamos con la otra. Si de pronto le queda muy difícil hacer el equilibrio, entonces se prende de un burrito mientras que vas cogiendo equilibrio. ¿Listo? Puntapié. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y extensión de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y vamos hacia un lado con la pierna. Sube. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y vamos con la otra pierna arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Eso. Y vamos adelante. Esto llama Superman. Equilibrio adelante. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Y cambiamos de pierna, equilibrio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso. Y vamos por la tercera serie. ¿Listo? Vamos. Arriba. Levanta un poquito. Toallito. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, cambiamos la otra rodillita. Recuerden que aquí estamos trabajando extensión de cuádriceps, pero es la movilidad articular de la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos hacia un lado, sube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, y vamos con la otra arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos por el Superman. ¿Listo? Y estira y sostiene. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 y cambia, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es excelente. Miren cómo haciendo simplemente propiocepción y cómo se siente, cómo va activando la circulación, haciendo movimientos tan fáciles. Tan sencillo, ¿listo? Y vamos por la última serie de propiocepción, pero esta vamos a hacerla un poquito más larga, ¿listo? Que se sienta, porque de aquí ya pasamos a piso y piso es demasiado fácil, ¿listo? Bien, arriba y toallito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos con el otro. Levanta, puntapié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19
Y 20. Eso, vamos con la rodillita, extensión de cuádriceps. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambia. Y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, hasta a mí se me acaba el equilibrio, ¿sí? Listo, nos vemos, mi gente, hacia un lado. Fuerte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Oh! Vamos con la otra pierna, arriba. Miren que también se siente el trabajo de los hombros por el hecho de hacer esta isometría. ¿Listo? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Brutal. Vamos. Último de este último. Vamos. Brazos adelante, Superman. Y sostiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Cambia y arribamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. ¡Oh, excelente, mi gente! Muy bien. Vamos a hidratar. Bueno, vamos a ver. 10 segundos para hidratar. ¿Listo? Nos vemos con agüita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos fuimos. Listo, muy bien. Seguimos entonces. Ya hicimos la parte de la propiocepción. Ahorita vamos a hacer la parte del stretching, del estiramiento, la flexibilidad. Vamos a trabajar demasiado relajado, demasiado suave. Uy, casi se me olvida, casi se me olvida. Recuerden que nos acostamos de lado y ahí sí nos giramos siempre para ponernos de pie o para sentarnos siempre de lado. Muchas veces me olvida, pero hay que estarlo recordando. ¿Bien? Ok, sencillo. Vamos a abrazar una pierna. Y vamos a estirar la otra. Bien, la cabecita la dejamos relajadita abajo. Y con la pierna que está estirada, arriba y abajo, pero sosteniendo esta en estiramiento. ¿Listo? Entonces vamos despacio, mi gente. Arriba y abajo. ¿Listo? Vamos. Uno. Dos. Me encanta cómo se siente esto. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora flexiona la otra pierna y con la otra estirada y abajo y arriba. ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4.
Cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora vamos con ambas piernas estiraditas, ¿sí? Abre, sostiene, estira y cierra. Necesito correr un poquito acá la colchonetica para poder abrir bien los pies. Ahí, ¿listo? Vamos. Ahí. Entonces, abre, estira y cierra. Vamos a estirar bien las piernas, abriendo lo más que podamos. Uno, vamos. Dos, haciendo un poquito de sostenido abierto. Tres, lo puedes hacer con las manos acá o con las manos acá, como te quede más cómodo. 4, 5, esto me encanta, es muy relajante. 6, vamos mi gente. 7, 8. 9 y 10. Qué espectacular se siente, mi gente. Me encanta esto. ¿Listo? Y ahora vamos a levantar la caderita y la sostenemos ahí arriba, levantadita bien arriba y apretando las nalgas arriba, apretando los glúteos arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Vamos a repetir el primer ejercicio. Estiramos una pierna, la otra la abrazamos. Si de pronto ustedes tienen alguna molestia en la rodilla, pueden abrazarla por debajo también. ¿Listo? Si hay alguna molestia en la rodilla, la abrazo por debajo. Vamos arriba. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, eso, y flexiona y cambia de pierna, abraza por debajo si de pronto le molesta la rodillita, pierna estirada, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esto es simplemente espectacular. ¿Listo? Vamos con ambas piernas estiradas hacia arriba. Abre y cierra. Lo puedes hacer con las manitos acá, o con las manitos acá, o con las manitos acá. Tienen varias formas de hacerlo. Uno. Dos. Cuando abre, estira. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Eran 15, se me pasó. ¿Listo? Bien, vamos, levantamos la cadera y sostiene ahí. 1, 2, esto es un trabajo isométrico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos por la tercera serie, mi gente. ¿Listo? Abrazamos. Arriba y abajo. 1, 2, 3. Me encanta estos ejercicios. Me encanta cómo se siente. 4. Muy relajante. 5, 6. Esto recupera, mi gente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y cambiamos de pierna. ¿Listo? Vamos. 1, me encanta esto. 2, 3, 4, me siento muy relajado. 5, espero que ustedes también. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Uy, qué emocionante! Esto es emocionante, se siente rico, se siente suave, se siente el descanso. Además que hoy no sé por qué no hay tanta bulla en la calle, pero se siente mucho silencio, entonces me encanta más todavía. Como pueden ver, viene lo que me gusta a mí, la tranquilidad, la paz. Por eso hice poner este mural, me encanta la paz, la tranquilidad. Bien, vamos con las piernas arriba. Abre y cierra, ¿listo? Las manitos acá, las manitos acá, las manitos acá, donde quieran. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto, piernas abajo, levantamos la cadera y sostenemos ahí arriba. Sosténgalo. Isométrico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Y 20, descansa la carita. Uf, esto es simplemente espectacular. ¿Listo? Muy bien, vamos con las piernas, las levantamos un poquito y vamos a dejar caer las piernas hacia un lado. Eso, y los hombros los dejamos así como están. No nos vamos a voltear, sino que vamos a dejar los hombritos ahí como están, estirando toda la cintura, los cerratos, laterales, oblicuos. Y vamos a girar la carita para el lado contrario, para estirar la columna completa. Sosténgalo ahí. Sosténgalo ahí. Estire. Descanse. Sienta lo emocionante y lo espectacular que es hacer estiramiento, que es hacer flexibilidad, que es hacer stretching. Eso es. Bien, levantamos las piernas y las giramos hacia el lado contrario. Las dejamos caer al piso y la carita la giramos al lado contrario de las piernas. Y estire toda su columna, los serratos, oblicuos, laterales. Miren que hasta el esternocleidomastoideo se estira acá también. Y esto se siente simplemente brutal. Sosténgalo ahí, descanse, repose su cuerpo, respire, disfrútelo, disfrútelo. Esto es emocionante. Eso es ahí. ¡Wow! ¡Qué relajante! Eso, muy bien. Ok, ahora. Así como estamos, vamos a estirar las piernas y vamos a estirar los brazos. Ahora, vamos a hacer de cuenta que nos están halando de los pies y de los brazos. ¿Listo? 3, 2, 1. Ahí. Te están halando de los pies y de los brazos. Y tu columna se está estirando. Tu columna es larga, muy larga. Tu cuello se está aflojando. Todos los dolores que tenías en la espalda, en la columna, se van a quitar en este momento. Te están estirando de los pies y de las manos. ¿Quién te está estirando? Unos angelitos te están estirando. Estira. Tus pies son muy largos, los brazos son muy largos, tu columna se está alargando, se están descontracturando las vértebras, se están soltando. Estira, tu cuerpo es largo, muy largo. Tu cuerpo es largo, muy largo, estás creciendo, estás creciendo. Estás estirando más, estás estirando más. 5, 4, 3. 2, 1, eso es perfecto. Muy bien, vamos a traer nuestras piernas y las vamos a abrazar. Vamos a abrazar nuestras piernas, relaje su cabecita en la colchoneta y abraza las piernas. Las puede abrazar por acá por encima o las puede abrazar por acá por debajo también. ¿Listo? Como te quede más cómoda. Abraza y sostiene ahí. 5. 4, 3, 2, 1. Y así como estamos, vamos a levantar la cabecita hacia adelante, como si fueras a tocar las rodillas con la cabeza o con la cara, haciendo que vamos en una posición fetal. 5, 4, 3, 2, 1. Abajo. Eso es perfecto. Muy bien. Ok, ahora vamos a girarnos. Vamos a levantar un poquito. Y vamos a apoyarnos ahí en posición cuádruple. Bien. A ver, me hago así como para verlos mejor. Ahí quedamos bien. ¿Listo? Bien, oído. Vamos a levantar la columna. Levanta. Como sacando una joroba. Ahí, como sacando joroba.
Y cuando levanta, toma aire. Y cuando la baja, exhala. Y cuando la baja, vamos a sacar colita y vamos a sacar pecho. ¿Listo? Cuando levantamos la joroba, escondemos la colita como los gatos, cuando están enojados, y bajamos la cabecita. ¿Sí? Toma aire. Y cuando baja, exhala, saca colita, saca pecho, levanta la carita y quedamos como un perrito. Entonces, toma aire. Y exhala. Toma aire. Y exhala. Vamos otra vez. Toma aire. Y exhala. Y vamos una vez más, toma aire. Y exhala. Eso es, muy bien. Así como estamos, vamos a llevar los glúteos hacia los talones un poquito, bajando, estirando un poquito y apoyamos los brazos en la colchoneta. Y así como estamos, vamos a apoyar la frentecita en los brazos. Descansa ahí, estira, bajando los glúteos hacia los talones. Y la frente la descansamos en las manitos. Y reposa ahí. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es, muy bien. Vamos a acostarnos ahí, boca abajo. Nos acostamos boca abajo, bien. Y así como estamos, vamos a traer una pierna. Y la sostenemos ahí estirando, ¿listo? Sosténgala ahí. 5, 4, 3, 2, 1 y cambia de pierna. La levanta y la sostiene. 5, 4, 3. 2, 1 y descansa la pierna ahí abajo. Y ponemos los bracitos adelante y vamos a levantar el pecho de la colchoneta, dejando la pelvis ahí abajo y elevamos el mentón. Y sostiene ahí. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Muy bien. Y así como estamos, vamos a levantar una pierna y la cruzamos. Y la cruzamos hacia atrás. Eso. Y los brazos los dejamos de frente adelante. 5. 4, 3, 2, 1. Y cambiamos de lado. Levantamos la pierna y cruzamos. Los brazos los dejamos adelante. 5, 4. 3, 2, 1.
Eso es, perfecto. Muy bien, excelente. Ahora vamos a levantar un poquito mi gente. Bien. Vamos a poner los brazos ahí adelante. Las rodillas, miren que están ahí apoyadas para posición cuádruple. Llevamos una pierna hacia un lado, ¿sí? Y ponemos las manitos ahí en el piso para ir estirando un poco aductores, ¿bien? Y ahora hasta donde pueda, solo hasta donde pueda. Sosténgalo ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelve. Y apoyamos la otra pierna. Y abrimos ahí hasta donde podamos. Nos ayudamos con las manitos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es excelente. Y llevamos una pierna hacia adelante y ponemos las manitos en la pierna. Y estiramos un poquito hacia adelante, llevando la rodilla hacia adelante y la pierna atrás va estiradita. Ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos. Pierna adelante. ¿Listo? Apoyamos los brazos en la pierna adelante, tiramos un poquito y vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Vamos a apoyar ambas rodillitas en el piso y giramos el tren superior hacia un lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos de lado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyamos los brazos en la lumbar, ahí atrás. Y eleva el mentón y sostiene arriba, estirando la tráquea, estirando el abdomen. Eso, perfecto, muy bien, mi gente. Ahora, toma aire profundo y exhala. Toma aire profundo y vamos botando. Toma todo lo bueno, todo lo que te atrae, todo lo que le gusta. Y exhala todo lo malo y lo que no te gusta, elimínalo. Muy bien, mi gente, excelente. Gracias a Dios hemos terminado esta rutina del día de hoy. ¿Listo? Esto fue espectacular. Esta rutina para descansar, para estirar los músculos, para mover las articulaciones. Miren la circulación sanguínea, cómo se va movilizando suavemente, lento. Esto recupera, esto nos reaviva, esto nos pone a que estas células sigan trabajando, pero de una forma muy positiva y muy tranquila, mi gente. Así que muy emocionado con este entrenamiento de hoy. Así que nos vemos en el entrenamiento de miércoles. Nos vemos mañana jueves, señores, para pasarla bien chévere, bien bueno. Y ya saben, síganme recomendando con sus familiares, amigos, para que sigan entrenando con nosotros. Recuerda darle like al videito. Recuerda hacerme el comentario de cómo te fue en esta clase, qué tal te pareció.
Y como siempre, suscríbete y nos vemos con ustedes aquí en su servidor, les niños Holistic. Chao, chao, brutal, espectacular.